Bueno, para hacer la sopa de cebolla vamos a echarle un poco de aceite de oliva, una olla, junto a un pedazo de mantequilla para que se vaya derritiendo, que no se nos queme, ya que esté bien derretida la mantequilla, le vamos a incorporar lo que es nuestras cebollas en corte pluma, que ya le incorporamos nuestras cebollas en corte pluma para que se vayan como acitronando o agarrando color y textura. Ahí tenemos la cebolla, esta es nuestra cebolla para que se vaya acitronando y agarre textura. Antes que nada, aclarar que esta es una sopa de cebolla mexicanizada con algunos toques de la cocina francesa. Y pues nada, ¿no? Vamos a tener hasta que se ablande la cebolla y saque sus propios jugos. Y le vamos a estar moviendo poco a poco, no mucho, pero ahí un poquito, ¿no? Igual y recordar que ya tenemos nuestro fondo blanco, que es un fondo de pollo ya colado con unas cuantas verduras y unas especias ya previamente colado y curado, ¿no? Ya cuando nuestras cebollas ya agarran un color como acarameladillo, ¿sí? Les vamos a incorporar lo que es una cucharada y media de harina doble propósito. Con esto. Y revolvemos. Recordad que mantener a fuego bajo y no importa que se les pegue aquí al fondo, que ya esté todo incorporado, tanto la harina, el jugo de la cebolla, la mantequilla que ya tienen. Previamente le vamos a incorporar lo que es el vino y nuestro fondo de ave. Aquí ya les incorporé nuestro fondo y vamos a seguir revolviendo y tratando de despegar lo de hasta el fondo para obtener una consistencia algo densa y pues rica, ¿no? Ya cuando todo se incorpore bien, sazonaremos con un poco de sal, pimienta, al gusto, y tendremos una deliciosa sopa de cebolla. Así que ya tenemos nuestra sopa de cebolla con nuestro fondo, nuestro vino, fue un vino blanco. Se me pasó a grabarlo, pero fue un vino blanco, una media taza por la cantidad que estoy haciendo. Y pues nada, ahorita dejamos hervir sin mover ahí con un poquillo para que no se nos vaya a pegar o quemar ahí un poco. Y pues nada, ¿no? Tener una consistencia entre líquida y un poco espesa, depende del gusto. Y pues así tendremos una sopa de cebolla. Pues como les había mencionado, probamos y rectificamos sabor. Ya rectificando sabor y todo, apagamos y preparamos el plato donde los vamos a servir y a degustar. Vale, aquí tenemos ya pues servido la sopa de cebolla. Lo hubiera querido acompañar con un pan, unos crotones, pero por el momento no pude encontrar. Y pues como no tenemos tanto gas, no pudimos hacer un pan. Y pues en un momento la probará lo que es mi abuelita. Y a ver qué tal nos quedó. Qué buena está.